Estas son las que se han hecho. Se han hecho. Se han hecho. Se han hecho. Y está transmitiendo. Pedido, ¿me lo puedes guardar? La oficina no lo guarda.
Tenlo ahí, tú quédate en mano. No es urgente. Thank you.
Buenas tardes. Bienvenidos a ustedes en la ciudad. Les damos la cordial bienvenida al hombre director y con el simposio Avances en la Universidad de Costa Rica. Nos disculpamos por esta demora, que nos dimos cuenta que el lugar de un evento conmigo por la tarde. Solo por cuestiones de seguridad, ustedes saben que tenemos cuatro puertas de acceso y de salida, las laterales y dos puertas posteriores que nos dan a los jardines. En caso de emergencia serían las más rápidas, pero bajar con cuidado las escaleras. Para recuperar el tiempo perdido, en realidad, solo quiero agradecerles a ustedes por estar aquí en un evento tan importante como son ya celebrar el centenario del Museo de Historia Natural. Como decimos en la presentación, creo que de por sí es un hecho histórico estar aquí, ser testigos. Todos queremos agradecer a ustedes, por especialmente a los ponentes, por haber hecho el esfuerzo de probablemente estar con nosotros. Lo reconocemos profundamente. Voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Víctor Pacheco, que dará la bienvenida oficial y a la vez presentará a nuestro ponente. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes, gracias por haber venido. Quiero comenzar al evento, que dice así: de seguida concurrencia, hemos nacido escuchando decir que el Perú es un país megadiverso, que tiene una enorme variedad de fauna y flora, más de 2.100 especies de peces, más de 1.850 especies de aves, unas 650 especies de anfibios y 400 de reptiles, más de 550 especies de mamíferos, más de 25.000 especies de plantas, incluyendo unas 3.000 especies de orquídeas, y así una alta diversidad en cualquier grupo taxonómico. Igualmente, que tenemos numerosas zonas de vida y ecorregiones. Y la prensa frecuentemente nos dice que tenemos más de 3.000 variedades de papas, más de 50 variedades de maíces, cereales andinos y otros. A tal punto está en nuestra identidad el saber que somos diversos en casi todo. Pero pocos nos preguntamos de dónde sale el sustento de toda esta información. Nosotros, sin duda, que son las colecciones científicas de un museo de historia natural donde yace mucha de esta respuesta. En el Perú, el centenario Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido y es uno de los principales protagonistas en el estudio de la biodiversidad peruana, siendo reconocido como uno de los principales referentes a nivel nacional e internacional en el área de biodiversidad, sistemática, filogenia, conservación, ecología y áreas afines. En el Perú, en una zona por la política y economía eficiente y la ciencia no es su principal virtud, cumplir 100 años es ya todo una hazaña. Y que sea una institución científica la que cumpla 100 años, es toda una rebeldía. El Museo
Museo de Historia Natural, desde su fundación en 18, preclara visión de su fundador, el doctor Carlos Rodríguez y Vigil, tuvo como visión y misión conocer la biodiversidad de todo el Perú. En palabras de Antonio Raimondi, constituía una inmensa tarea. Por ello, desde su primer año, organizó numerosas expediciones propias o con participación de instituciones extranjeras, logrando tener ahora las colecciones científicas más grandes del Perú y una de las más grandes a nivel latinoamericano. Estas colecciones han sido fuente para innumerables investigaciones y publicaciones sobre especies nuevas, distribución, sistemática, filogenia, impacto ambiental, zoonosis, plantas de importancia económica y medicinal, sustento de áreas protegidas y también sobre patrones de extinción de especies, cambios antropogénicos del ambiente, cambio climático, entre otras áreas. Igualmente, son cada vez más importantes el uso de las colecciones en la educación al público y la formación de profesionales. El simposio de biodiversidad y conservación hemos organizado en el marco del centenario de nuestro museo, pero pincelada de los diversos trabajos que se realizan en el museo, como investigaciones propias o con colaboradores nacionales e internacionales. Formamos parte de un grupo de unos 20 docentes investigadores y más de 100 estudiantes especistas e investigadores asociados, que con mucho agrado presentamos nuestras investigaciones recientes como un homenaje a nuestro centenario museo. Estoy seguro de que el doctor Carlos Rodríguez Vigil estaría muy contento de ver cómo el museo ha crecido y dado frutos en la ciencia y soporte al país. La dirección del Museo Organizador del Simposio Avances en Biodiversidad y Conservación, agradecemos entonces a todos los que han contribuido para la organización, especialmente a los conferencistas y ponentes que han mostrado su mejor voluntad para aceptar las invitaciones y dar el realce merecido a nuestro centenario museo. Declaro entonces inaugurado el simposio Avances en Biodiversidad y Conservación. Paso a presentar al profesor Dr. Stuart Leonard King, quien es un reconocido investigador en el área de biodiversidad y extinción de especies. Él ha muy amablemente aceptado nuestra invitación. Voy a dar una breve reseña de su desarrollo profesional, que sin duda, en muy pocas palabras, no se puede poner todo lo que tiene. El doctor Stuart Pink ostenta la cátedra Doris Duke de Ecología de la Conservación en la Nicholas School of the Environment de Duke University. Él es un líder mundial en el estudio de las extinciones actuales y lo que está previniendo. Pink recibió su bachillerato de Oxford University en 1901 y Mexico State University en 1974. Pink es autor de más de 3 científicos y 4 libros y es uno de los científicos ambientales más citados. Pink escribió la muy aclamada Evaluación del Impacto Humano en el Planeta, el mundo según Pink, un científico ahorita la Tierra en el 2001. The World According to Pink, a Scientist Audits the Earth in 2001. Su compromiso con la interfaz entre ciencia y política ha llevado su testimonio a los comités de la Cámara y del Senado sobre la reautorización de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Él ha servido en el Comité de Investigación y Exploración de la National Geographic y su iniciativa sobre los grandes felinos. Además de sus estudios en África, Pink ha trabajado en los bosques húmedos de Colombia, Ecuador y Brasil durante décadas
y es un colaborador a largo plazo del proyecto de fragmentación forestal al norte de Manaus, Brasil. PIN dirige la organización Saving Species, una organización sin fines de lucro que utiliza fondos para compensaciones de emisiones de carbono, para financiar grupos de conservación locales y así restaurar tierras degradadas en áreas de biodiversidad tropical excepcional. Sus honores internacionales incluyen el Tyler Prize for Environmental Achievement en el 2010 y el Dr. A.H. Heineken Prize for Environmental Science de la Real Academia Neerlandesa de las Artes y de las Ciencias en el 2006. Cierro el doctor en agradecimiento por su venida. Good afternoon. Thank you for inviting me here today. And my apologies that I cannot give this talk in Spanish. Gracias por invitarme esta tarde y discúlpenme por no poder dar la charla en español. When American Vice President Al Gore said in his movie An Inconvenient Truth that species were going extinct 1,000 times faster than they should, we got that information from me. Cuando el presidente Al Gore determinó que las especies estaban extinguiendo de una visión rápida, la información que obtuvo la obtuvo de mí. Calculating the rate of extinction is like calculating the death rate. Calcular la tasa de extinción es como calcular la velocidad a la que uno muere. One estimates how many people per 1,000 die each year. Uno tiene que calcular la tasa en la que la gente se muere. And one can calculate how many species per, for example, million species. Y no tiene que calcular el número de peces que mueren por año, millones de años. And it's from those numbers that we estimate how fast species are going extinct and how fast they ought to have gone extinct if it would not be human actions. Voy a dar el ejemplo de las acciones humanas. Since then, we have expanded on that subject to show that species extinctions are increasing, that they are geographically concentrated, and the destruction of tropical forests is the major cause of extinctions on land. Since then, is it not that? We have shown that species extinctions are increasing. Hemos mostrado que las especies están extinguiendo en lugares de Centroamérica. They are geographically concentrated. Están geográficamente concentradas en extinciones. And the destruction of tropical forests is increasing. Y que la causa principal es la destrucción de los bosques tropicales. This is a map of the diversity of birds, mammals, and amphibians. Este es un mapa de la distribución de la diversidad de los reptiles, anfibios y aves. I come from here. ¿De quién vengo yo? I have no idea why Paddington Bear wanted to go there. No sé por qué lo siento Paddington. Sí. No sé por qué vino el osito paddington para acá. England is cold, wet, and has huge species. Inglaterra tiene es húmedo, hace frío y tiene muy pocas especies. Peru has enormous numbers of species. Perú tiene un número enorme de especies.
Now, our site, biodiversitymapping.org, we produce maps of lots of different patterns of biodiversity. Esto es nuestro sitio, esta dirección es nuestra y aquí podemos producir mapas de los patrones de distribución de las especies. En vídeos. Murciélagos. We often think that biodiversity has been about species. Nosotros pensamos que la biodiversidad se trata del número de especies. But it's important to remember that there are about 6,000 indigenous cultures around the world. Pero es importante recordar que hay aproximadamente 6,000 grupos indígenas en el mundo. And they too are part of biodiversity, our own biodiversity. Y ellos también son parte de esta biodiversidad. Nuestra propia biodiversidad. The number of species of birds and animals and amphibians we can now map out with some considerable detail. These are birds, and they show that greatest numbers of species are in the tropical moist forest world, a pattern that covers all the continents. The interesting and unusual aspect, however, is when we begin to look at species in terms of their geographic range sizes, we look at the species that are smaller than the medium range. Those distributions are profoundly different. They are concentrated in special places, what my colleague Norman Myers calls hotspots. And the Northern Andes is a hotspot with extraordinary numbers of small range species. So, for example, this is a map that has half of all the species found in the Americas. Por ejemplo, este es un mapa que incluye la mitad de las especies que se encuentran en América. It is the half that is smaller than the median geographical range size. Es la mitad de las especies que tienen la mediana de la distribución de especies, el 50% de la distribución. And as you can see, these areas are concentrated along the Andes, especially here in Peru. Como pueden ver, estas áreas están concentradas en los Andes, especialmente en el norte de Perú. So the Amazon has more species in the given area. Entonces, la Amazonía tiene más especies en un área dada. But it is the Andes that have more species with small geographical ranges. Pero son los Andes que tienen más especies con menor rango geográfico. We call these species endemics. Esto es lo que llamamos especies endémicas. And this is the cultural map for mammals. Now, there are two kinds of species at risk of extinction. Hay dos tipos de especies por riesgo de extinción. There are large, fierce species with large ranges, like the jaguar. Hay especies grandes que tienen un rango de distribución muy amplio, como el jaguar. Those species are in danger because we hunt them or kill them.
Estas especies están en peligro porque nosotros las cazamos y las matamos. But the great majority of threatened species have small geographical ranges. Pero la mayoría de las especies amenazadas tienen rangos geográficos muy pequeños. So a map of one of the threatened species looks like a map of where the species have small geographical ranges. Entonces los mapas de distribución de estas especies se ven muy diferentes. If you compare these two maps, ¿comparen estos mapas? The map with threatened species looks like the map of where the small range species are. El mapa con especies amenazadas se ve como el mapa que donde se encuentran las especies pequeñas. Ahora, los rangos de especies son más pequeños. Extinctions happen where you have concentrations of species with small geographical ranges and habitat destruction. Cuando hay especies que tienen pequeños rangos de distribución y hay destrucción de hábitat, aquí es donde van a ocurrir la extinción de especies. So let's think which species are at risk of extinction. Pensemos en las especies que están en riesgo de extinción. The IUCN Red List is an effort to list those species. La lista roja de especies de la IUCN es donde están los nombres. But I don't think it does a very good job. Pero no creo que hace un buen trabajo. And the problem is with the maps. El problema tiene que ver con los mapas. This is a... Este es el mapa de un colibrí. IUCN says this is where it occurs. IUCN dice que aquí es donde ocurre este colibrí, en el área sur. But the species only occurs within a narrow range of elevations. Pero la especie solamente ocurre en un rango muy estrecho de distribución. And only that area is within the right elevation range. This species also occurs only in forests, and only a small area is forested, the rest has been destroyed. So this is an example. Entonces, ¿es un ejemplo? Of a species that IUCN does not think is threatened with extinction. Especies que IUCN cree que no están amenazadas de extinción. But in fact, when you look at how much habitat remains, pero de hecho cuando ustedes ven cuánto hábitat todavía se mantiene, it only has a very tiny geographical range. Solamente queda un pequeño rango geográfico para esas especies. And that is severely fragmented. Y este rango severamente muy fragmentario. So it's important to think carefully about which species are truly at risk of extinction. Por lo tanto, es importante considerar con mucho cuidado qué especies son las que están en riesgo de extinción.
My colleagues in Colombia have just come out with a book on the threatened species of Colombia. Mi colega de Colombia acaba de sacar un libro con las especies amenazadas en Colombia. And they use these same methods to come up with a loss at risk. Y ellos usan los mismos métodos para determinar cuáles son las especies que están en riesgo. Mejores métodos. Overall, my colleagues and I, led by Natalia Ocampo-Pinda, think that perhaps a third more species are threatened than the IUCN red list. So, más de especies que las aceptadas por la IUCN están en riesgo de extinción. I want to talk briefly about plants. Quiero hablar brevemente sobre plantas. We know much less about plants. Sabemos mucho menos sobre plantas. Probably there are about 370,000 species of flowering plants. Probablemente hay unas 370,000 especies de plantas con flores. But there are probably another 70,000 species that we haven't found yet. Pero probablemente hay unas 70,000 especies que no hemos encontrado. This is my friend Peter Raven. This is my amigo Peter Raven. But this is my favorite botanist. This is my botanic authority. I'm sweet. Who works on orchids in New Guinea. Ella trabaja con orquídeas en Nueva Guinea. And she is finding many new species of orchids. Ella está encontrando muchas especies nuevas de orquídeas. And she refuses to name one of them. Y se rehúsa a ponerle el nombre a una de esas orquídeas dedicadas a su papá. Peter and I believe that probably a third of all plants are at risk of extinction. Peter y yo creemos que por lo menos un tercio de las plantas están en riesgo de extinción. And probably all of the species that have not been found yet are on the list of extinction. Y probablemente todas las especies que no se han encontrado aún estén en riesgo de extinción. And many of the locations in the Andes where people collected plants in the past. Y muchas localidades en los Andes donde la gente colectó plantas en el pasado. Have their habitats. And todos sus hábitats probablemente han sido destruidos. However, to the extent that we can look at plant distributions, como fuera, así como podemos ver la distribución de las plantas, we can see that of the Andes, starting really in Central America, coming down through Colombia, Ecuador, and Peru have extremely high numbers of plant species. Podemos ver que al sur de América Central, Ecuador y Perú tienen una diversidad muy alta de plantas. Número de peces. We also predict, también predecimos, that the largest number of species still to be found will be in Colombia, Ecuador, and Peru. Que los grupos más grandes de plantas que aún se deben encontrar en el futuro van a venir de Colombia, Ecuador y Perú. Lo que hace el trabajo de los museos como este muy importante. So, how do we save species? Entonces, ¿cómo salvamos especies? I want to show you a couple of examples. And the first is in Brazil. Quiero enseñarles un par de ejemplos. Y el primero es en Brasil. There are two major areas for endangered species of birds and mammals, plants
en dos áreas más importantes de mamíferos, aves y plantas en las Américas. La mata atlántica, profesor. La mata atlántica de Brasil. And the Northern. Y los Andes del Norte. The reason is that most of the forest in coastal Brazil has been destroyed. La razón es que la mayoría de los bosques en la costa de Brasil ha sido destruido. And what remains is in small fragments. Y lo que queda son pequeños fragmentos. The area in the state of Rio de Janeiro. El área en el estado de Rio de Janeiro has exceptional numbers of species, birds, mammals, and amphibians with small geographical ranges. Tiene un área excepcional de mamíferos, aves y anfibios con pequeños rangos geográficos. When one looks at the remote, you see that most of the forest has been destroyed. Cuando ves imágenes satelitales, puedes ver que los bosques han sido destruidos, la mayoría de ellos. Let's concentrate on this area. Vamos a concentrarnos en esta área. When you look, you see that much of the forest is in small pieces. Cuando ves el bosque, puedes ver que la mayoría del bosque es seco. Se mantiene pero en pequeños pedazos. That is taking away pieces of forest smaller than 1 square kilometer. Lo que estoy diciendo es tomar área de bosque que es más pequeña que 1 kilómetro cuadrado. About 15% is in patches smaller than 1 square kilometer. Aproximadamente 50% del impacto es debido a áreas de menos de 1 kilómetro cuadrado. This is what it looks like. Esto es lo que se puede ver. If we then map where species can be, we see that many of the threatened species are in a very fragmented landscape. Podemos ver que la mayoría de las especies están en un ambiente muy fragmentado. We know from the work of Professor Tom Lovejoy in the Amazon. Sabemos del profesor, por la información proveída por el profesor Tom Lovejoy en la Amazonía. What happens to species in small fragments? Lo que pasa con las especies en pequeños fragmentos. Hace 40 años, there was a thinker that was being, there was a thinker that was forest for the cattle ranch. Hace 40 años estaban creando estas granjas para el ganado en la Amazonía. And they left behind pieces of forest that were 1, 10, and 100 hectares. Y dejaron estos pedazos de bosque que tenían tamaños de 1, 5, 10 hectáreas.
Una, 10 y 100 hectáreas. The idea then, la idea era, is to count the number of species after the forest was destroyed to see how long it would take for new species. Era contar el número de especies que fueron dejados en estos fragmentos para ver cuánto tiempo se demoraba en perder esas especies. Areas of 1 hectare was their species in just a few years. Las áreas de 1 hectare perdían especies en muy pocos años. 10 hectares in maybe 5 to 10 years. 10 hectáreas en probablemente 5 a 10 años. And 100 hectares in perhaps 10 years. Las áreas de 100 hectáreas en más de 10 años. The greatest species diversity is found in what these data show is how long it takes fragments of forest to lose their species. Lo que estos datos muestran es cuánto tiempo se demoran estos fragmentos de bosque en perder las especies en el medio. A hectare loses species every year. Un hectare pierde especies en unos cuantos años. But even fragments of 100 or 1,000 hectares will lose their species in a few decades. Pero aún estas áreas que tienen 100 hectáreas o 1,000 hectáreas van a perder sus especies en 10 años aproximadamente. This is very important. Esto es muy importante. Because we need to keep areas of forest that are sufficiently large that they do not lose their species. Porque necesitamos mantener áreas de bosque que son suficientemente largas para que no pierdan las especies que ya vienen. The greatest species diversity found in the tropical forests of the world. And those species are an example of this. With high concentrations in birds in the Amazon, tropical Africa, and Southeast Asia. The greatest number of threatened species is where geographical small ranges collide with excessive deforestation. An example of this is the coastal forest in Brazil. We can map out in some considerable detail where those species are likely to live. This particular image plots the remaining forest against elevation and color codes the image by how many threatened species remain in this forest. All of these images, courtesy of my colleague Clinton Jenkins. We want to understand why there are so many threatened species. One can look at the remote sensing. This is a landscape that is extraordinarily fragmented. These patches of forest and isolated contain the largest number of threatened species in Americas. The obvious question is what we can do about this. When faced with these images, I felt that everything we know about the loss of biodiversity from fragments suggests that effective conservation action would be to reconnect those fragments. As we close in on this image, the quality of the grazing land here is all too obvious. The brown laterited soils shine through. This is extremely bad land. Bad land, of course, means purchase. It can grow carbon cheaper than it can grow cattle. The need to reconnect these patches is not just limited to birds. The area on the right is heavier than now, and it's the home to the golden
lion tandem, a charismatic little monkey, that has been rescued from the military station. So what my colleagues and I did was to raise money to buy the cattle pasture in between the two pieces of forest. Entonces la idea que se nos ocurrió fue comprar el área que había sido usado por el ganado para conectar dos piezas de bosque. And once we had raised the money, we gave this money to a Brazilian NGO. Una vez que pudimos conseguir todo ese dinero, le dimos ese dinero a una ONG brasileña. I want to stress that we gringos did not buy the land. Quiero enfatizar que nosotros, gringos, no compramos la tierra. In all the projects we do, it's Brazilians or Ecuadorians or Colombians who own the land. En todos los proyectos que nosotros somos brasileños o colombianos o ecuatorianos, los que compran la tierra. But we do use children to plant the trees. Pero usamos niños para plantar los árboles. Lo más pequeño es que está cerca al suelo. We had not just really destroyed so much of the world's tropical forests. What we have left behind is in tatters, in fragments. Those fragments are restored for species to maintain viable populations. There just aren't enough males to go around for females, females to go around for males. And the whole particular tragedy was the one immediately behind me. This is the Union Biological Reserve in coastal Brazil, about 100 miles east of the city of Rio de Janeiro. Because in this isolated patch of forest are a whole load of species threatened extinction, the most charismatic of which is a beautiful monkey called the Golden Lion Tandem. The coins in that fragment could not grow forth and multiply there because there was the cattle pasture behind me. When I saw that cattle pasture the first time about 8 years ago, the cattle pasture just like the one I'm standing in, I thought, it has to go. So, we have Lady Gola. This is a restored forest. I helped raise money for my friends at the Association Nico Leon Delano, the Golden Lion Tandem Association. We planted this forest, and it now connects that once isolated in the Union Biological Reserve to a much larger area of forest open in this direction. It's what we call a biological corridor. It means golden lion tamarins that were once imprisoned in this forest island, this forest fragment, tiny, pass through these small growing trees and go and find new habitats. New homes, their families. There's something else. So this is what the area looked like in 2006. Eso es lo que se veía cuando se iba para allá en 2006. And this is what it looked like about 3 years ago. Y así es como se veía hace 3 años. And when I went there last year, I couldn't take a photograph. Cuando fui el año pasado no pude tomar una foto. Was a crazy teacher. Porque los árboles estaban muy altos. Es un valle con árboles muy gruesos.
And this is the lady responsible. And this is the lady responsible because she collects the seeds. Is another person responsible for being a collector of semillas? And germinates the seedlings. Yes, I think that's semillas germinating. So we have planted about 50 species of trees. This is what it looked like in 2008. And this is what it looks like now. This is the as a consequence of that, the Brazilian Park Service has made the entire region a national park. El Servicio de Parques Brasileños ha hecho toda esta región un parque. It was 2,700 hectares. Era aproximadamente 2,000 hectares. It's now 7,000. Ahora es 800 hectares. The next example is closer to home in the Western Range. Colombia, Ecuador, and Peru are the richest countries for biodiversity on Earth. But they could also be the places where there are most extinctions. If one flies along the northern Andes in this case, Colombia, you can see how the lowlands have been deforested and only forest remains in the mountains. We have been doing surveys to find where species are and to work on what the priority should be. And my colleague, felt that this location here should be one of the priorities for conservation. Working with the late Gustavo Suarez, she discovered that many species go farther in the Western Andes than was previously thought. Reason that there are threatened species in Western Andes is obvious when you look at the South Atlantic. Very little forest remains in habitats and valleys have been cleared for agriculture. But it's worse than that because what remains are habitats that are fragmented. And this area, the south of Jardim, is a particularly worrying example of that. You can see that the main forest has been broken and fragmented. And a large area, 20 kilometers, is in danger of being pitched off pressing the forest in the Western Andes by deforestation creeping up valleys onto
the north and the south of this very tenuous forest corridor. That is something we need to change. So, working with Fundacion Concrete, we have been helping them acquire land and reforest. Hemos estado ayudando a la Fundación Colibrí para adquirir tierra y reforestar. On the left is my colleague Luis Mazzurrigos. A la izquierda está mi colega Luis Mazzurrigos. On the right, Jorge Jorge. Y a la derecha, mi colega Jorge Jorge. A few years ago, scientists discovered a new species of mammal called the orange beetle. Hace unos pocos años, los científicos descubrieron una especie de mammal llamado orange beetle. This is a very famous picture of a baby orange beetle. Esta es la famosa criatura, un orange beetle bebé. Está lindo. Alex is a co-writer. So what we are doing is helping the Fundación Colibrí buy land, reforest it, and make forest connections. Lo que estamos haciendo es ayudar a la Fundación Colibrí para comprar tierra, para conectar esta tierra y establecerse entre los bosques. Now, this is Kuru. Ahora, esto es Kuru. This area has an exceptional number of endemic species. Esta área tiene un número extraordinario de especies endémicas. Of birds, mammals, amphibians. De aves, mamíferos y anfibios. It's also where a road cuts through the canyon. Es también el área donde las rocas atraviesan los Andes, se pueden atravesar los Andes. Del Pacífico al Atlántico. And along that road, there is deforestation. A lo largo de esta carretera hay deforestación. To visit some of your colleagues to see if we at certain species can help them protect more of the land or more of that road against deforestation. Así es que voy a visitar a alguno de tus colegas para ver cómo mi fundación puede ayudarnos. So this is who we are at Saving Species. Estos somos nosotros, los que trabajamos en esta. Ed Wilson of Harvard. Wilson in Harvard. Tom Lovejoy in Washington, D.C. Tom Lovejoy in Washington. The board in Peter Rager, the Missouri Botanical Garden. Patricia Wright, who is the world's expert on needles. Patricia Wright. And Trevor Price from Chicago. General Price and Chicago. And what we believe is important is the role of science in making conservation effective. Lo que nosotros creemos que es importante es el rol de la ciencia en hacer conservación efectiva. It's science that tells us which regions of the world are important. Es la ciencia la que nos dice cuáles son las cosas importantes. It's science that tells us exactly where we need to act. Es la ciencia la que nos dice exactamente dónde necesitamos actuar. And it's science that tells us that species are going to go extinct in small fragments of habitat. And reconnecting small fragments is a very effective way of preventing extinction. Y que conectar pequeños hábitats es una medida que puede prevenir la extinción de las especies. Muchas gracias.
Thank you for the presentation. Otros traidores. Los caminos que ahí compartan. If I understand you correctly, you're asking whether we pick a particular species, and we don't. We try to pick areas that have many threatened species. Porque ellos toman áreas que pueden encontrar diferentes especies, numerosas especies amenazadas. What would you agree of these things? What criteria do you use to think of these corridors? We don't know. We are still learning how to build corridors. No sabemos, estamos aprendiendo cómo construir esos corredores. We know from the study that these are hooks in Brazil. En nuestro primer estudio en Brasil, that within about 6 or 7 years, a lot of important species were moving through the corridor. Sabemos que en los 6 o 7 años de ese proyecto, muchas especies importantes han estado moviendo por ese corredor. But it's only this year that we have enough money to start doing the scientific monitoring. Pero recién es este año que hemos podido conseguir dinero para hacer el corredor. I would rather spend the money giving it to my colleagues in Colombia, Ecuador, Peru, everywhere else in the world, to buy land than to do the science. Pero nosotros preferimos darle dinero a nuestros colegas en Colombia para poder comprar tierras. But now, finally, people are giving money just for the science. Pero finalmente, ahora estamos recibiendo dinero solo para hacer la ciencia, para poder comprar tierras. You mentioned large and severe species as being also a threat, and I wonder if you could say a little bit more about strategies for dealing with that. The question is, you know, what do we do about large fierce species? I've been working about the last 7 years with National Geographic's Big Cats Initiative, which rules a human wildlife conflict, mostly in Africa, but a few projects elsewhere. I think you have to accept that big predators are a threat to people. And when you accept that those species are a threat, then to work out ways in which we can mitigate, work out ways so that we can't use these animals as being. We need to be close to the meaning, right? And we need to find ways so that people benefit from having these animals next to them. So if people live next to a national park, how can they benefit from that? Buenas tardes, en primer lugar les agradecer por su presentación. Y mi pregunta es con respecto al caso que expuso sobre Brasil. Usted mencionó que se consiguió dinero para comprar el área y por
Si la pregunta va, ¿qué tan complejo o qué tan difícil fue comprar esas áreas? Dado que usted mencionó, si no me equivoco, que eran áreas donde se desarrollaba la ganadería. Así que la pregunta va con respecto a si hubo alguna dificultad para obtener esas áreas. We did not find the land from the government. We bought the land from a private individual. And we Gringos didn't buy the land. We raised the money. We gave the money to our Sicilian friends. They get the money to do. They get the income. So we believe that the land in Brazil belongs to the Sicilians, the land in Peru belongs to the Peruvians. So we work to work with our partners in those countries. Thanks for your talk. I have one question. How did you get some generic into others when you said an area and you want to get corridors? Is it on what criteria you give relative to some species more than to others? The question is how do we pick which species have priority? We look for places that have many threatened species. So in Peru, we're looking for places that have many species with small geographical ranges. And we often find those places are in habitats that have been fragmented. So we get a substantial leverage from our land purchases. The difficulty is that we know the distributions of birds and mammals among amphibians well. But we don't know the distributions of butterflies or plants or other fishes. So, yes, we need to have more natural history. We need more museums so that we understand the patterns of biodiversity. Thank you very much for your talk. So, if you choose those places, what about the other places? I mean, you're the one with no threatened species, or with no much threatened species. What about those places? We just have for, I mean, for the end of their lives. What do we go? What we can do without?
Well, we don't have any alternative but to try and set priorities. And so we're looking for species that are in the most immediate threat of extinction. La pregunta es que si se está cogiendo la prioridad de las áreas donde se puede la mayor cantidad de especies que se tiene como campos, ¿cómo vamos a hacer con las otras áreas? Y la respuesta es que no tenemos otra opción que poner prioridades. Entonces, en medio de la so we are buying time. We are going to where we must act first and hoping we will have time to protect those other areas later. ¿Cómo podemos ayudar a las especies que están en pleno desierto? Bosques que están en pleno desierto, bosques abandonados. The question is, why are all the examples I've chosen in moist tropical forests? We are looking at projects in dry forests too. A project in coastal Ecuador, which is in dry forests. Tenemos un proyecto en la costa de Ecuador que es un bosque de áreas. In forests, the Trumbez forest of Ecuador and Peru is one of the most threatened ecosystems in the United States. So we are trying to avoid those as we can. En Ecuador y el norte de Perú son los bosques más devastados. Muchas gracias. Gracias, un gran aplauso para nuestros presentadores. Para la próxima, a todos ustedes, bienvenida aquí. Muchas gracias. A la hora de arrancar. Muchas gracias. Buenas noches.